Señor presidente. Gracias a usted, señora Dil. Tiene la palabra Ignacio Toré. Che, ¿cómo anda? Muchas gracias, señor presidente. En primer término, estaremos hablando en esta oportunidad de una situación que están atravesando vecinos de Solimar Sur, a la altura de Márquez Castro. Ocurrió hace dos semanas, durante los trabajos que se están realizando en torno al saneamiento, que una de las máquinas rompió un cable subterráneo importante en la red de Antel, dejando hasta la fecha al barrio sin acceso a la telefonía fija. Estimamos necesario que en los tiempos que corren, que alguien asuma la responsabilidad y se restablezca en forma rápida el servicio tan vital para la ciudadanía. Señor presidente, quiero que estas palabras sean enviadas a la Intendencia de Canelones, Antel, y a la señora vecina del barrio, Tatiana Cortazo. Seguidamente, señor presidente, en esta oportunidad quisiera referirme con alegría a María Luisa Caraballo. Se trata de una niña de 11 años de edad, no vidente, que obtuvo una medalla de plata en las Olimpiadas de Matemática de Casavalle. María Luisa nació con glaucoma y perdió la visión hacia aproximadamente 3 años. La niña, que se presentó al certamen con la ayuda de la maestra de la escuela de tiempo completo 188 de La Paz, Analía Lira, había sido una de las 1.500 semifinalistas de la Olimpiada. Destacamos que la maestra aprendió a utilizar el sistema Braille para poder acompañarla en esta etapa de la vida de la niña. Sin lugar a dudas, estamos ante un verdadero ejemplo de vida que suma mucha luz en la vida de estas grandes luchadoras. Deseamos que estas palabras sean enviadas a la joven María Laura, a la funcionaria de la enseñanza Darío, Diario Actualidad, Radio Cristal, Canal 11 de la Ciudad de las Piedras, y al diario El Corresponsal, señor presidente. Por último, ya finalizando, quería manifestar aquí, en este cuerpo, una no sé si preocupación o una incertidumbre que nosotros sentimos con respecto al reglamento de la ley de tránsito. Nosotros vemos que se nos exigen para nuestros chicos de cierta edad ir en el asiento posterior, en una silla adecuada, según el peso, y somos factibles inclusive de incluir en una infracción y ser multados si no trasladamos a nuestros hijos de esa manera. Vemos con asombro, por ejemplo, en el transporte colectivo de ómnibus, un vacío en lo que es la reglamentación, ya que lo único que hay es que hasta 5 años los chicos viajan gratis y que puede ocupar uno por asiento. Creemos que es un tema delicado, creo que es un tema que necesita ser estudiado más a fondo. Y es así, señor presidente, que bueno, me gustaría que esta preocupación sea remitida a la Dirección General de Tránsito de la Intendencia y a la Dirección de...